al final de la vuelta después del último grupo de 12 puntos altos hago 9 cadenas finales 5 6 7 8 9 y pasamos a deslizar en nuestro punto bajo inicial para finalizar nuestra vuelta para la siguiente vuelta, vamos a deslizar sobre las siguientes cadenas hasta la cadena número 6. Deslizamos en cadena 1. Siguiente, deslizamos en cadena 2. Siguiente, deslizamos en la cadena 3. Siguiente, deslizamos en la cadena 4. Siguiente, deslizamos en la cadena 5. Y siguiente y última, deslizamos en la cadena 6. De esta manera, ahora subimos con tres cadenas. Estas representan un punto alto. Tomamos la y abrazando estas cadenas que nos han sobrado, haremos cuatro puntos altos. Uno. 2, 3 y 4. Contando las tres cadenas iniciales tenemos un total de 5 puntos altos. Ahora tomamos la sada. Del grupo de 12 puntos altos de la vuelta anterior tomaremos los primeros 9. Hacemos punto alto sobre punto alto. Hemos tomado 1 siguiente punto alto sobre punto alto 2 siguiente 3 4 5 6 7 8 y y siguiente y último punto alto sobre punto alto nueve. De esta manera ahora tendremos un total de 14 puntos altos juntos. Ahora vamos a la parte de los pequeños rectángulos de la vuelta anterior. Después de nuestros puntos altos hacemos seis cadenas. 4 5 6 tomamos lazada. Nos vamos dentro del rectángulo número 1 de los 3 de la vuelta anterior y haremos punto alto. 6 cadenas, 4, 5, 6, tomamos lazada. Vamos al segundo rectángulo y hacemos punto alto. 6 cadenas, 3, 4, 5, 6, tomamos lazada. Vamos al tercer rectángulo y hacemos punto alto. Seis cadenas. Cuatro, cinco, seis. Tomamos la Ahora haremos al igual que aquí. Ahora de los siguientes 12 puntos altos de la vuelta anterior, dejamos libre los primeros tres. Vamos al punto número 4 y comenzamos a hacer punto alto sobre punto alto. 1, siguiente 2, siguiente 3, siguiente 4, siguiente 5, siguiente 6, 7. 8. Y siguiente y último punto de la vuelta anterior, 9. Ahora tomamos la y abrazando estas siguientes cadenas hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 de esta manera tenemos nuestro segundo grupo de 14 puntos altos al igual que aquí mientras en la parte central tendremos ahora cuatro rectángulos de esta manera ahora después de nuestro grupo de 14 puntos hacemos un espacio de cinco cadenas 1, 2, 3, 4, 5 tomamos lazada y pasaremos a repetir lo mismo. En la parte donde tenemos un punto bajo en la vuelta anterior, no trabajamos nada. Directamente después de aquí, pasamos a abrazar estas siguientes cadenas y hacemos 5 puntos altos: 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos la De los 12 puntos altos de la vuelta anterior, tomamos los primeros 9, haciendo punto alto sobre punto alto. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8 y 9. De esta manera tenemos nuestro primer grupo de 14 puntos altos. Ahora nuestros cuatro rectángulos de 6 cadenas. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomamos la sada dejamos libre los últimos tres puntos de la vuelta anterior vamos al primer rectángulo y hacemos punto alto seis cadenas tomamos la lazada hacemos punto alto en el segundo rectángulo seis cadenas tomamos lazada punto alto en el tercer rectángulo de la vuelta anterior ahora seis cadenas cuatro cinco seis tomamos lazada de los doce puntos altos siguiente dejamos libre los primeros tres vamos al punto número cuatro y hacemos nuestros nueve puntos altos tomando punto alto de la vuelta anterior Llevo dos, siguiente tres, siguiente cuatro, siguiente cinco, seis, siete, ocho y nueve. De esta manera. Ahora tomamos la asada y abrazando estas siguientes cadenas hacemos 5 puntos altos. 1 2 3 4 y 5. De esta manera nos quedan nuestros 14 puntos altos. Nos va quedando así. Ahora al igual que aquí Haremos nuestro espacio de cinco cadenas. 1, 2, tres, cuatro, cinco. Tomamos la dejamos libre el punto bajo de la vuelta anterior y abrazando estas siguientes cadenas hacemos nuestros cinco puntos altos. 1, 2, tres, cuatro. Y 5. Tomamos la y para completar nuestros 14 puntos, vamos a tomar 9 puntos altos de los 12 de la vuelta anterior para que nos quede al igual que en estas partes de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Después del último grupo de 14 puntos altos, Hago cinco cadenas finales. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dejamos libre este punto bajo de la vuelta anterior y nos vamos directamente a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta de los 14 puntos altos de la vuelta anterior, vamos a respetar los primeros 11. Para esto subimos con tres cadenas que representan el punto alto número uno de la vuelta anterior. Ahora tomamos la vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto sobre punto alto. Contando las tres cadenas iniciales llevamos 2, siguiente 3, siguiente 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 y siguiente y último punto alto sobre punto alto, 11, de esta manera. Ahora, después de los 11 puntos altos, hacemos 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Tomamos la dejamos libre los últimos tres puntos de la vuelta anterior, vamos al rectángulo 1 de los cuatro de la vuelta anterior y abrazando las cadenas hacemos punto alto. De esta manera. Ahora vamos a cambiar un poco. 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Tomamos la en el segundo rectángulo haremos tres puntos altos. Uno, dos, tres. De esta manera. Ahora, este punto alto que separa el rectángulo número dos del rectángulo número tres, lo vamos a tomar haciendo punto alto sobre ese punto alto. De esta manera, ahora tomamos la vamos al rectángulo número 3 y haremos tres puntos altos al igual que aquí. Punto alto número 1 abrazando las cadenas, punto alto número 2 y punto alto número 3 abrazando las cadenas. De esta manera tendremos un grupo de siete puntos altos. Ahora haremos al igual que aquí, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomamos lazada. Vamos al siguiente rectángulo, que es el rectángulo número 4 de la vuelta anterior, y hacemos punto alto. Ahora, 6 cadenas. 4, 5, 6. Tomamos lazada. De los 14 puntos altos de la vuelta anterior, vamos a dejar 3 puntos altos libres. Vamos al punto número 4 y comenzamos el conteo de 11 puntos altos respetando los puntos de la vuelta anterior. Aquí he tomado 2, siguiente 3, siguiente 4, siguiente 5. seis, siete, ocho, nueve, diez y siguiente y último punto alto sobre punto alto, once. De esta manera, ahora en el espacio de cinco cadenas de la vuelta anterior, después de estos once puntos altos tomamos la y abrazando esas cinco cadenas haremos cinco puntos altos. 1, 2, 3, 4, y 5. De esta manera. Ahora tomamos la De los siguientes 14 puntos altos, tomamos los primeros 11. Respetando y haciendo punto alto sobre punto alto. He tomado 1. Siguiente. 2. Siguiente. 3. Siguiente. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y siguiente y último punto alto sobre punto alto, 11. Nos queda de esta manera. Tendremos un total de 27 puntos altos juntos. En esta parte donde comenzamos, vamos a terminar de esa misma manera, haciendo 11 puntos altos y 5 puntos altos abrazando las 5 cadenas para que nos quede de esta manera 27 puntos altos juntos. Ahora vamos a repetir lo que hicimos en esta parte de aquí. Después, 6 cadenas de separación, 3, 4, 5, 6. Tomamos lazada. De los 4 rectángulos de la vuelta anterior, vamos al rectángulo número 1 y hacemos punto alto. 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. Tomamos lazada. En el segundo rectángulo, hacemos 3 puntos altos, 1. 2 3 tomamos la ahora este siguiente punto alto lo vamos a respetar haciendo punto alto sobre ese punto alto. Ahora tomamos la y en el rectángulo número 3 hacemos 3 puntos altos, 1, 2, y tres, de esta manera nos queda un pequeño grupo de siete puntos altos, al igual como hicimos aquí. Ahora repetimos seis cadenas, cinco, seis, tomamos la vamos al rectángulo número 4 de la vuelta anterior y hacemos punto alto. Seis cadenas, 3, 4, 5, 6, tomamos la y nuevamente haremos nuestros 27 puntos altos. Dejamos primeramente los primeros tres puntos altos libres. Vamos al punto número 4 y comenzamos tomando los once puntos altos de la vuelta anterior, 2, 3, 4, 5, hasta tomar 11 puntos altos. Después en este espacio de 5 cadenas, 5 puntos altos y enseguida tomamos 11 puntos altos de los 14 de la vuelta anterior. Y en esta parte de los rectángulos nos queda un grupo de 7 puntos altos y 2 rectángulos a la derecha y dos rectángulos a la izquierda. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Tengo mis últimos cinco puntos altos abrazando las cinco cadenas de la vuelta anterior. Después de este punto alto número 5 pasamos a deslizar. En la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta y de esta manera nos quedan nuestros 27 puntos altos juntos, al igual que en el resto de nuestra vuelta. Ahora para la siguiente vuelta subimos con tres cadenas que representan un punto alto de la vuelta anterior. Tomamos lazada, vamos al punto alto número 2. Y hacemos punto alto sobre punto alto. Contando las tres cadenas iniciales, llevamos dos. Por el momento haremos ocho. Siguiente punto alto sobre punto alto. Tres. Siguiente. Cuatro. Siguiente. Cinco. Siguiente. Seis. Siguiente. Siete y siguiente y último punto alto sobre punto alto ocho de esta manera estamos dejando libre los últimos tres puntos de la vuelta anterior haremos más puntos aquí a la derecha al finalizar la vuelta pero por el momento tenemos estos ocho puntos ahora seis cadenas una dos tres cuatro cinco seis tomamos la sada Vamos a este siguiente rectángulo y hacemos un punto alto. Seis cadenas, tres, cuatro, cinco, seis. Tomamos lazada. Vamos a este segundo rectángulo antes de llegar al grupo de siete puntos y en este rectángulo haremos tres puntos altos. Uno. 2 y 3. Ahora de los 7 puntos altos que hicimos en la vuelta anterior, vamos a respetarlos haciendo punto alto sobre punto alto. He tomado 1, siguiente 2, siguiente 3, siguiente 4. Siguiente 5, siguiente 6 y siguiente y último 7. Ahora, al igual que hicimos aquí a la derecha, tomamos la sada y en este siguiente rectángulo hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De esta manera tendremos ahora un total de 13 puntos altos juntos. Ahora nuestros dos rectángulos al igual que a la derecha, hacemos seis cadenas, 3, 4, 5, 6, tomamos la vamos a este siguiente rectángulo y hacemos un punto alto seis cadenas. 3, 4, 5, 6, tomamos la Ahora, de nuestros 27 puntos altos de la vuelta anterior, dejamos libre los primeros 3. Vamos al punto número 4 y hacemos punto alto sobre punto alto. Llevamos 1 y al mismo tiempo estamos completando nuestros dos rectángulos a la izquierda, al igual que los dos rectángulos de la derecha. Ahora, después de este punto alto, haremos un total de 21 puntos altos. Este es el primero. Tomamos la asada, siguiente punto alto sobre punto alto. Llevo 2, siguiente, 3, 4, 5. seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece.

21. Y de igual manera dejo libre los últimos tres puntos altos. De esta manera, ahora vamos a repetir como hemos hecho en esta parte de aquí. Seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tomamos la sada, vamos a este siguiente rectángulo y hacemos punto alto. 6 cadenas, 3 4 5 6, tomamos lazada, vamos a este siguiente rectángulo antes del grupo de 7 puntos altos de la vuelta anterior y haremos 3 puntos altos. 1 2 y 3. Ahora tomamos lazada, Vamos a respetar los siguientes siete puntos altos de la vuelta anterior, haciendo punto alto sobre punto alto. De esta manera, Ahora tomamos lazada y en el siguiente rectángulo hacemos tres puntos altos. 1 2 y 3. De esta manera nos queda un grupo de un total de 13 puntos altos. Ahora seis cadenas 4 5 6 tomamos lazada Vamos a este siguiente rectángulo y hacemos punto alto. 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. Tomamos la Ahora de los siguientes 27 puntos altos de la vuelta anterior, vamos a dejar libre los primeros tres y los últimos tres puntos altos. Dejamos libre 3, 1, 2, 3, vamos al punto número 4 y comenzamos haciendo punto alto sobre punto alto, llevo 1, siguiente 2, siguiente 3, siguiente 4, siguiente 5, siguiente 6, para no entretenerles tanto, vamos a terminar nuestros 21 puntos altos hasta llegar aquí. Ya he terminado mis 21 puntos altos, habiendo dejado libre 3 puntos altos a la derecha y 3 puntos altos a la izquierda. Después nuevamente 6 cadenas, punto alto, 6 cadenas tres puntos altos, respetar los siete puntos y tres puntos altos para tener un total de trece puntos altos como en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Al inicio solamente teníamos ocho puntos altos. He hecho los trece puntos altos restantes. Para tener en total nuestro grupo de 21 puntos altos. Directamente después de este último punto alto, pasamos a deslizar en la tercer cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta, subimos con tres cadenas que representan un punto alto de la vuelta anterior. Tomamos la vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto sobre punto alto. Contando las tres cadenas iniciales llevamos dos puntos altos, siguiente punto alto número 3, siguiente punto alto número 4, siguiente punto alto número 5. De esta manera hasta el momento tengo cinco puntos altos contando las tres cadenas. Y dejamos los últimos tres puntos altos de la vuelta anterior. Ahora seis cadenas: cuatro, cinco, seis. Tomamos lazada. Pasamos a este primer rectángulo de la vuelta anterior y hago punto alto. Seis cadenas: dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tomamos lazada. Vamos al siguiente rectángulo y hacemos tres puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora tomamos la De los 13 puntos altos de la vuelta anterior, vamos a tomar solamente 5. Punto alto sobre punto alto. 1. Siguiente. 2, siguiente, 3, siguiente, 4, siguiente punto alto sobre punto alto, 5. Hemos tomado 5 puntos altos de la vuelta anterior más los 3 puntos altos sobre el rectángulo. En total tenemos un grupo de 8 puntos altos. Ahora 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomamos la Vamos a dejar libre 3 puntos de base. 1, 2, 3. Vamos al punto número 4 y hacemos siguientes 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 5 y al igual que aquí tomamos la zada y vamos al siguiente rectángulo a hacer 3 puntos altos 1 2 y 3 para tener nuestro segundo grupo de 8 puntos altos de esta manera. Ahora 6 cadenas, 4, 5, 6, tomamos la Vamos a este rectángulo siguiente y hacemos un punto alto. 6 cadenas. 4, 5, 6, tomamos la Ahora de los 21 puntos altos de la vuelta anterior, vamos a dejar libre los primeros 3 y los últimos 3 puntos altos. En total vamos a tener... 15 puntos altos. Dejamos 3 puntos, vamos al punto número 4 y comenzamos el conteo haciendo punto alto sobre punto alto. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. 14 y siguiente y último punto alto sobre punto alto 15. De esta manera tengo un grupo de 15 puntos altos. Nuevamente recordando habiendo dejado libre tres puntos altos a la derecha y los últimos tres puntos altos de la izquierda. Nuevamente repetimos al igual que aquí. Seis cadenas. 4, 5, 6, tomamos lazada, vamos al siguiente rectángulo y hacemos punto alto, 6 cadenas, tomamos lazada, en el siguiente rectángulo hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3, tomamos lazada y y de los siguientes 13 puntos tomamos los primeros 5. Punto alto sobre punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera tenemos nuestro grupo de 8 puntos altos. Ahora 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomamos lazada, dejamos libre 3 puntos de base, vamos al punto número 4 y hacemos los siguientes 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos lazada y sobre el siguiente rectángulo hacemos tres puntos altos: uno, dos y tres. De esta manera tenemos nuestros dos grupos de ocho puntos altos: seis cadenas: cuatro, cinco, seis. Tomamos lazada, vamos al siguiente rectángulo y hacemos punto alto. 6 cadenas, 4 5 6 tomamos lazada, vamos a los siguientes 21 puntos altos, dejamos libre los primeros 3 puntos, vamos al punto número 4 y comenzamos haciendo punto alto sobre punto alto. Llevo 2, siguiente, 3, siguiente, 4 Siguiente 5. Hasta nuevamente tener 15 puntos altos, al igual como hicimos en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Al inicio solamente habíamos hecho 5 puntos altos. Ya he hecho los puntos altos restantes, que son 10, para en total tener nuestros 15 puntos altos, como en el resto de nuestra vuelta. Directamente después de este último punto alto, pasamos a deslizar en la tercer cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta, deslizamos solamente una vez en este siguiente punto alto. Quedaremos ubicados en el punto alto número 4 contando de atrás para adelante de la vuelta anterior. Ahora subimos con tres cadenas que representan un punto alto. Ahora, seis cadenas de separación, 1 2 3 4 5 6. En total tengo 9 cadenas. Tomamos la lazada Dejamos libre los últimos tres puntos altos de la vuelta anterior. Vamos a este siguiente rectángulo y hacemos punto alto. De esta manera tenemos un rectángulo. Ahora seis cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis. Tomamos la zada. En el siguiente rectángulo haremos tres puntos altos. Uno. 2 y 3. De los 8 puntos altos de la vuelta anterior, tomamos solamente los primeros 5. Tomamos la asada, vamos al punto alto y hacemos punto alto sobre punto alto. He tomado 1, siguiente, 2, 3, 4. Y siguiente y último punto alto sobre punto alto, 5. De esta manera nuevamente tenemos un grupo de 8 puntos altos, dejando libre los últimos 3 puntos altos de los 8 de la vuelta anterior. Ahora 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. En este siguiente rectángulo de 6 cadenas de la vuelta anterior haremos un punto bajo. 6 cadenas, 3, 4, 5, 6, tomamos la de los siguientes ocho puntos altos de la vuelta anterior, dejamos libre los primeros tres puntos, vamos al punto número 4 y hacemos punto alto sobre punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5 tomamos la lazada y en el siguiente rectángulo hacemos 3 puntos altos 1 2 3 para tener nuestro segundo grupo de 8 puntos altos en la parte central nos quedarán dos pequeños arcos de 6 cadenas ahora estos dos rectángulos, al igual que aquí, 6 cadenas, 4, 5, 6, tomamos lazada, vamos a este siguiente rectángulo y hacemos punto alto. 6 cadenas, 4, 5, 6, tomamos lazada, de los 15 puntos altos de la vuelta anterior, vamos a dejar libre los primeros 3. Vamos al punto número 4 y hacemos punto alto. Ahí llevamos nuestros dos rectángulos al igual que aquí a la derecha. Ahora, 6 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomamos la azada. De los puntos altos de la vuelta anterior, vamos a dejar libre 3. 1, 2, 3, Vamos al punto número 4 y hacemos punto alto. 6 cadenas. 4, 5, 6. Tomamos lazada. Dejamos 3 puntos de base. Vamos al punto número 4 y hacemos punto alto. 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Tomamos lazada. Dejamos libre los últimos tres puntos de la vuelta anterior, vamos a este siguiente rectángulo y hacemos punto alto. Nos va quedando así Seis cadenas, Cuatro, cinco, seis. tomamos la vamos a este siguiente rectángulo y hacemos nuestros tres puntos altos. Uno. Dos y tres tomamos lazada de los ocho puntos de la vuelta anterior tomamos los primeros cinco 1 2 3 4 y 5 de esta manera, tenemos nuestro grupo de ocho puntos altos. Y en esta parte de aquí tendremos en total 6 rectángulos. Ahora, 6 cadenas. 4, 5, 6. Vamos al espacio de seis cadenas de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. 6 cadenas. Tomamos lazada. De los ocho puntos de la vuelta anterior, dejamos libre los primeros tres. Vamos al punto número cuatro y hacemos los cinco puntos altos tomando los puntos de la vuelta anterior. Tres, cuatro y cinco. Tomamos la y sobre el rectángulo hacemos tres puntos altos más. Uno. 2 y 3. Tenemos nuestro segundo grupo de 8 puntos altos. Y en esta parte de aquí, nuestros dos arcos de seis cadenas. Ahora después de aquí haremos los seis rectángulos que hicimos en esta parte. Comenzamos seis cadenas. 4, 5, 6, tomamos la Vamos al siguiente rectángulo y hacemos punto alto. Llevamos ahí un rectángulo, 6 cadenas, 4, 5, 6, tomamos lazada. De los 15 puntos altos de la vuelta anterior, dejamos los primeros 3 puntos de base. Vamos al punto número 4 y hacemos punto alto. Llevo 2 rectángulos, 6 cadenas, 4, 5, 6, tomamos lazada. Dejo tres puntos de base, vamos al punto número cuatro y hacemos punto alto. Llevo tres rectángulos, seis cadenas, cinco, seis, tomamos la sada, dejamos tres puntos de base, vamos al punto número cuatro y hacemos punto alto. Ahí llevamos cuatro rectángulos. 6 cadenas, 4, 5, 6, tomamos lazada, vamos a este siguiente rectángulo de la vuelta anterior y hago punto alto, llevamos 5 rectángulos, 6 cadenas, tomamos lazada y en este siguiente rectángulo hacemos nuestros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y también completamos el rectángulo número 6. De esta manera, nuevamente llegando al grupo de 8 puntos, tomamos solamente los primeros 5 y seguiremos al igual como hicimos en estas partes de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado casi al final de la vuelta. Al inicio tenemos dos rectángulos. Vamos a hacer juntos el resto de los rectángulos para tener en total nuestros seis rectángulos, al igual que en el resto de nuestra vuelta. Después de este segundo grupo de ocho puntos altos, hago seis cadenas. Cuatro, cinco, seis. Tomamos lazada. Vamos a este siguiente rectángulo y hacemos punto alto. Seis cadenas. 3 4 5 6 tomamos lazada de los 15 puntos altos de la vuelta anterior dejamos libre los primeros 3 puntos de base vamos al punto número 4 y hacemos punto alto Ahí llevo dos rectángulos 6 cadenas 4 5 6 tomamos lazada dejamos 3 puntos de base Vamos al punto número 4 y hacemos punto alto. Ahora, 6 cadenas finales, 1 2 3 4 5 6. Dejamos los últimos 3 puntos de base. Ahora pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Y de esta manera tenemos ya completos nuestros 6 rectángulos. Ahora, para la siguiente vuelta, vamos a deslizar sobre las siguientes cuatro cadenas. Deslizamos en la cadena 1, cadena 2, deslizamos, cadena 3, deslizamos y cadena 4, deslizamos. De esta manera quedamos en la parte central de ese rectángulo. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto. Ahora seis cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En total tenemos nueve cadenas. Tomamos la vamos a este siguiente rectángulo y hacemos tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. de esta manera Ahora de los ocho puntos altos de la vuelta anterior tomamos los primeros cinco haciendo punto alto sobre punto alto, 1, 2, 3, 4 y siguiente y último punto alto sobre punto alto 5 de esta manera tenemos un grupo de 8 puntos altos. Ahora 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a este primer arco de la vuelta anterior, dejando libre nuestros últimos 3 puntos de los 8 de la vuelta anterior. Vamos a este arco y hacemos punto bajo. 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos al segundo arco y hacemos punto bajo. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomamos la Vamos al siguiente grupo de 8 puntos. Dejamos libre los primeros 3. Vamos al punto número 4 y hacemos nuestros 5 puntos altos. 1, 2 3 4 y 5. Tomamos la lazada y sobre este siguiente rectángulo hacemos tres puntos altos más. 1 2 y 3. De esta manera tenemos dos grupos de ocho puntos altos, mientras en la parte central tenemos tres arcos de siete cadenas. Ahora vamos a hacer después de aquí cinco rectángulos. Hacemos seis cadenas: tres, cuatro, cinco, seis. Tomamos lazada, vamos a este siguiente rectángulo y hacemos punto alto. Tengo un rectángulo seis cadenas tomamos lazada vamos al siguiente rectángulo y hacemos punto alto llevo dos rectángulos seis cadenas tres cuatro cinco seis tomamos lazada vamos al siguiente rectángulo y hacemos punto alto llevo tres rectángulos seis cadenas Tomamos lazada, vamos al siguiente rectángulo y hacemos punto alto. Llevo cuatro rectángulos, seis cadenas, cuatro, cinco, seis. Tomamos lazada, vamos al siguiente y último rectángulo y hacemos nuestros tres puntos altos: uno, dos, 3 y tomamos los siguientes 5 puntos de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4 y 5 para tener nuestro grupo de 8 puntos altos y en esta parte de aquí completamos 5 rectángulos. Ahora nuestros 3 arcos de 7 cadenas. 7 cadenas. 5 6 7. Vamos al primer arco y hacemos punto bajo. 7 cadenas, 4 5 6 7. Siguiente arco, punto bajo. 7 cadenas. Tomamos la asada de los 8 puntos altos de la vuelta anterior, dejamos libre los primeros 3, pasamos al punto número 4 y hacemos nuestros 5 puntos altos: 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos la sada y sobre el siguiente rectángulo hacemos tres puntos altos. Uno, dos, tres, para tener nuestro segundo grupo de ocho puntos altos. De esta manera, ahora al igual que aquí, hacemos cinco rectángulos, seis cadenas. Tomamos la asada, vamos al siguiente rectángulo y hacemos punto alto, 6 cadenas, siguiente rectángulo punto alto, 6 cadenas, siguiente rectángulo punto alto, 6 cadenas, siguiente rectángulo punto alto, Seis cadenas. Siguiente rectángulo. Tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y tomamos los cinco puntos altos de la vuelta anterior. Uno. Dos. Tres. 4, 5 para tener nuestro grupo de 8 puntos altos y completamos de esa manera nuestros 5 rectángulos en esta parte. Después de los 8 puntos altos siguen nuestros 3 arcos de 7 cadenas, al igual que en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Ahora me queda un último espacio donde vamos a completar nuestros cinco rectángulos que corresponden. En vez de hacer seis cadenas y finalizar, haremos tres cadenas. Tomamos la Ahora vamos dentro de la cadena número tres y hacemos un punto alto. Pasamos una, dos y dos. De esta manera finalizamos nuestra vuelta y al mismo tiempo quedamos en la parte central de ese rectángulo, completando también nuestros cinco rectángulos que corresponden al igual que en el resto de nuestra vuelta. Ahora para la siguiente vuelta subimos con tres cadenas que representan un punto alto y hacemos seis cadenas más de separación: una, dos, tres, 4, 5, 6. En total tenemos 9 cadenas. Tomamos la vamos al siguiente rectángulo y hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. De esta manera... Ahora tomamos lazada de los 8 puntos altos de la vuelta anterior, tomamos los primeros 5. Punto alto sobre punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera tenemos un grupo de un total de 9 puntos altos. Ahora, 7 cadenas: 3, 4, 5, 6, 7. Vamos al arco número 1 de los 3 de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. 7 cadenas: 4, 5, 6, 7. Punto bajo en el segundo arco. 7 cadenas 5 6 7. Vamos al tercer arco y hacemos punto bajo. 7 cadenas 5 6 7. Tomamos lazada de los 8 puntos altos de la vuelta anterior, dejamos libre los primeros 3, vamos al punto número 4 y hacemos punto alto sobre punto alto. 1 2 3 4 y 5. Tomamos la lazada y en el siguiente rectángulo hacemos 4 puntos altos más 1 2 3 y 4. Para tener nuestro segundo grupo de nueve puntos altos, mientras en la parte de los arcos tenemos cuatro. De esta manera. Ahora, en la parte de los rectángulos en la vuelta anterior teníamos cinco, ahora haremos cuatro. Hacemos seis cadenas, cuatro, cinco, seis. Tomamos lazada. Vamos al siguiente rectángulo y hacemos punto alto. Seis cadenas. Cuatro, cinco, seis. Tomamos lazada. Siguiente rectángulo, punto alto. Seis cadenas. Cuatro, cinco, seis. Tomamos lazada. Siguiente rectángulo, punto alto. Seis cadenas. 3, 4, 5, 6. Siguiente rectángulo, 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. De los 8 puntos altos de la vuelta anterior tomamos los primeros 5 haciendo punto alto sobre punto alto. 1, 2, 3, 4 y punto alto sobre punto alto, 5. Para tener un grupo de 9 puntos altos. Y en esta parte de aquí tenemos nuestros 4 rectángulos de 6 cadenas. Ahora, al igual que aquí, Haremos cuatro arcos de siete cadenas. Siete cadenas, cinco, seis, siete. Vamos al primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Siete cadenas, seis, siete. Siguiente arco, punto bajo. Siete cadenas, cuatro, cinco, seis, siete. Siguiente arco, punto bajo. 7 cadenas, 5, 6, 7. Tomamos lazada de los 8 puntos altos de la vuelta anterior, dejamos libre los primeros 3. Vamos al punto número 4 y hacemos punto alto sobre punto alto. Llevo 2, 3, 4, 5. Perdón, 5 y en el siguiente rectángulo nuestros 4 puntos altos: 1, 2, 3 y 4, para tener nuestro segundo grupo de 9 puntos altos y en la parte central tenemos 4 arcos de 7 cadenas. Después, 6 cadenas punto alto, seis cadenas, punto alto, para tener nuestros cuatro rectángulos al igual que en esta parte de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Ahora, para hacer nuestro último rectángulo, haremos al igual que en la vuelta anterior. Después del punto alto, Hago tres cadenas, una, dos, tres. Tomamos una lazada, vamos dentro de la tercera cadena de inicio y ahí hacemos punto alto. Pasamos una, dos y dos. De esta manera finalizamos nuestra vuelta y al mismo tiempo quedamos en la parte central de ese rectángulo completando también nuestros cuatro rectángulos. Al igual que en el resto de nuestra vuelta. Ahora para la siguiente vuelta subimos con tres cadenas. Estas representan un punto alto. Ahora haremos el rectángulo de cinco cadenas. Hacemos cinco cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro, cinco. De esta manera tenemos ocho cadenas. Tomamos una lazada. Vamos dentro del siguiente rectángulo de la vuelta anterior y hacemos 5 puntos altos: 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera, ahora tomamos la azada. Tenemos los siguientes nueve puntos altos de la vuelta anterior, de los cuales vamos a tomar los primeros seis. Punto alto sobre punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 y siguiente punto alto sobre punto alto, 6. Más los cinco puntos altos que habíamos hecho sobre las cadenas, tenemos ahora un grupo de un total de 11 puntos altos. Ahora, en la parte de los arcos, hacemos 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos al primer arco y hacemos punto bajo. 7 cadenas. 3 4 5 6 7. Segundo arco de la vuelta anterior, punto bajo. Ahora, después de llevar dos arcos, haremos como habíamos hecho en estas partes de aquí. Después de este punto bajo, tres cadenas, 1 2 3. Tomamos la lazada, vamos a este siguiente punto bajo. Aquí y haremos un punto piña. Traemos lazada, pasamos una, dos, dejamos la última, tomamos la lazada nueva, ahí mismo en el punto bajo paso una, dos, dejamos la última lazada, tomamos la lazada nueva en el punto bajo pasamos una y dos, dejamos la última. Tenemos tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho tomo una más y cierro todo. De esta manera, ahora tres cadenas y punto bajo en el arco número 3 de la vuelta anterior. 7 cadenas, 1 2 3 4 5 6 7. Vamos al arco número 4 de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Siete cadenas. Cinco, seis, siete. Tomamos una lazada. En los nueve puntos altos de la vuelta anterior vamos a dejar libre los primeros tres. Vamos al punto número cuatro y hacemos nuestros seis puntos altos respetando los puntos de la vuelta anterior. Llevo dos. Tres. Cuatro. 5 6 tomamos la lazada y sobre este siguiente rectángulo hacemos 5 puntos altos. 1 2 3 4 5 para tener nuestro segundo grupo de 11 puntos altos. Y en esta parte del centro tenemos nuestro punto piña en el centro, dos arcos de siete cadenas a la derecha y dos arcos de siete cadenas a la izquierda. De esta manera, ahora en la parte de los rectángulos en la vuelta anterior tenemos cuatro. Ahora haremos tres pero de cinco cadenas. Hacemos cinco cadenas. 3, 4, 5. Tomamos lazada, vamos al siguiente rectángulo y hacemos punto alto. Llevo un rectángulo, 5 cadenas, 3, 4, 5. Tomamos lazada en el siguiente rectángulo, punto alto. Llevo 2, 5 cadenas, 3, 4, 5. Tomamos lazada, en el siguiente rectángulo nuestros cinco puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera tenemos en esta parte tres rectángulos de cinco cadenas. Después de los cinco puntos altos tomamos la de los 9 puntos altos de la vuelta anterior, tomamos los primeros 6 punto alto sobre punto alto, 1 2 3 4 5 y 6. Para tener un total de 11 puntos altos, que es nuestro grupo número 1. Ahora vamos a hacer lo que hicimos en esta parte de aquí. 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos al arco número 1 de los 4 de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7. Punto bajo en el segundo arco. De esta manera llevamos dos arcos. Ahora sigue nuestro punto piña. Hacemos tres cadenas. Tomamos lazada. Vamos ahora al punto bajo y haremos punto piña. Paso una, dos, dejo última. Tomo lazada nueva ahí en el punto bajo. Paso una y dos, dejo la última. Tomo una lazada nueva, ahí mismo en el punto bajo paso una y dos, dejo la última. Tenemos tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho, tomo una más y cierro todo. Ahora tres cadenas y punto bajo en el arco número tres de la vuelta anterior. Ahora, al igual que aquí a la derecha, haremos dos arcos de siete cadenas. 7 cadenas 4 5 6 7. Vamos al arco número 4 de la vuelta anterior y hago punto bajo. 7 cadenas 4 5 6 7. Tomamos lazada de los 9 puntos altos de la vuelta anterior. Dejamos libre los primeros 3. Vamos al punto número 4 y hacemos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sobre el siguiente rectángulo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 para tener nuestro segundo grupo de 11 puntos altos. De esta manera, ahora 5 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos la azada, vamos al siguiente rectángulo y hacemos punto alto. Después 5 cadenas, punto alto, 5 cadenas, punto alto. 5 puntos altos para nuevamente tener, al igual que aquí, tres rectángulos de cinco cadenas. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta. Después de este último punto alto, hago cinco cadenas finales: 3, 4, 5, y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Y de esta manera nos quedan nuestros tres rectángulos al igual que en el resto de nuestra vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta, deslizamos una vez sobre este espacio para quedar de esta manera en ese rectángulo. Subimos con tres cadenas que representan un punto alto. Tomamos la y sobre este mismo rectángulo hacemos tres puntos altos más. Uno, dos y tres. De esta manera, contando las tres cadenas iniciales, tenemos un total de cuatro puntos altos sobre ese rectángulo. Ahora tomamos la de los once puntos altos de la vuelta anterior. Tomaremos los primeros ocho haciendo punto alto sobre punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y 8. De esta manera. Ahora, dejamos los últimos 3 puntos altos libres y hacemos 8 cadenas de separación. 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos a este primer arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. 8 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8 siguiente arco punto bajo de esta manera después de llevar nuestros dos arcos de ocho cadenas llegando al punto piña haremos tres cadenas de separación tomamos lazada vamos a este punto bajo antes del punto piña y haremos ahí un punto piña paso una dos dejo última tomo lazada nueva paso una, dos, dejo última, tomo la lazada nueva, paso una, dos, dejo última. Tengo tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho, tomo una más y cierro todo. Después, tres cadenas de separación y haremos punto bajo sobre el único punto piña de la vuelta anterior. Tres cadenas de separación, tomamos la Ahora sobre este punto bajo, después del punto piña, haremos punto piña. Paso una, dos, dejo última, tomo la nueva, paso una, dos, dejo última, tomo la nueva, paso una y dos, dejamos la última. Tengo tres puntos altos sin terminar. Cuatro lazadas en el gancho, tomo una más y cierro todo. Después tres cadenas y punto bajo sobre el siguiente arco de la vuelta anterior. De esta manera ahora tendremos dos puntos piña. Ahora ocho cadenas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Punto bajo en el siguiente arco. 8 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos la de los 11 puntos altos de la vuelta anterior, dejamos libre los primeros tres. Vamos al punto número 4 y haremos punto alto sobre punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera, en la parte central tendremos dos puntos piña, a la derecha dos arcos de 8 cadenas y a la izquierda nuestros dos arcos de 8 cadenas. Después de estos ocho puntos altos, vamos a pasar directamente tomando lazada a este primer rectángulo de la vuelta anterior y abrazando las cadenas hacemos cuatro puntos altos uno dos tres cuatro tomamos lazada Vamos al segundo rectángulo de la vuelta anterior y hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Directamente tomamos la vamos al tercer rectángulo y hacemos cuatro puntos altos. Uno. 2 3 y 4 de esta manera ahora directamente después de aquí tomamos la y de los 11 puntos altos de la vuelta anterior tomamos solamente los primeros 8 haciendo punto alto sobre punto alto Uno... 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 y siguiente y último punto alto sobre punto alto, 8. Nos queda de esta manera. Y tendremos un total de 28 puntos altos juntos. Ahora, 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto bajo en el siguiente arco. 8 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8. Punto bajo en el siguiente arco. Ahora nuestros puntos piña. Tres cadenas, tomamos lazada, vamos a este siguiente punto bajo antes del punto piña y hacemos punto piña. Tengo tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho, con una más cierro todo. Tres cadenas. Punto bajo sobre el único punto piña de la vuelta anterior. Tres cadenas, tomamos lazada, vamos a este siguiente punto bajo y hacemos punto piña. Tengo los siguientes tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho, con una más cierro todo. Tres cadenas, y punto bajo en el siguiente arco de la vuelta anterior. De esta manera tenemos dos puntos piña. Ahora, ocho cadenas de separación. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos al siguiente arco de la vuelta anterior y hacemos punto bajo. Ocho cadenas. 5, 6, 7, 8. Tomamos la dejamos libre los primeros tres puntos, vamos al punto número 4 y comenzamos el conteo de nuestros primeros 8 puntos altos. Después de terminar 8 puntos altos, vamos a hacer 4 puntos altos sobre cada rectángulo, al igual como hicimos en esta parte de aquí, para tener un total. De 28 puntos altos juntos. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta.